Bueno, y en el día de hoy se cumplen 12 años de los asesinatos de Costecchi y Santillán, razón por la cual durante la madrugada hubo cortes y vigilia en el puente Pueyrredón y a partir de las 11 de la mañana distintas organizaciones sociales van a estar marchando para recordar esta fecha y siguen reclamando además, más allá de los juicios de los responsables de estos crímenes, que esto también abarque las responsabilidades políticas. Néstor Pitrola, diputado del Partido Obrero, está en conexión con nosotros, ha estado acompañando este reclamo. Buen día, diputado, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Buen día a todos. Bueno, ¿cuál es el reclamo a partir de que, digamos, los responsables materiales, se puede decir, de estos crímenes, Franciotti, han sido juzgados? Claro, pero vos lo dijiste bien al principio, han cajoneado completamente las causas que juzgan a los responsables políticos. El asesinato del Puente Pueyrredón no fue un hecho aislado de un policía. Digamos que se salió de madre. Hubo un operativo de las tres fuerzas, hubo francotiradores, hubo 30 heridos de balas, y fue resuelto por el Gabinete Nacional, por un Consejo de Seguridad que designó el expresidente Duhalde en ese momento. Entonces nosotros hemos luchado estos 12 años por el juicio y castigo a todos los responsables políticos del armado de la masacre del Puente Pueyrredón, que en realidad era un proyecto político de derrotar al movimiento social, en ese momento el movimiento piquetero fuertemente organizado, para imponer en el país la salida del ajuste que estábamos viviendo en el año 2002. Así que este es un reclamo que sigue vigente. Y si vos ves, lo mismo ha pasado con De la Rúa, que ha salido impune de los 33 crímenes del día 20 de diciembre. O sea, hay una continuidad en una impunidad de Estado con la que queremos terminar, ¿no? Esto por una parte, María, y luego el documento va a meterse a fondo, un documento muy importante que se va a leer en el puente, se va a meter a fondo en dos cuestiones. Por un lado, que 12 años después, los presuntos incluidos por el régimen kirchnerista, están 40% debajo de la línea de pobreza. Es decir, hoy el trabajador que tiene un puesto de trabajo está precarizado con un bajísimo salario, además de haber siempre una desocupación estructural. Pero digamos que esta recomposición económica capitalista de estos 10, 12 años se ha hecho con una fuerte desigualdad social que sigue creando tantos movimientos y reclamos en la República Argentina. El otro aspecto es que estamos viviendo una ola represiva desde la designación de Milani, un represor de la dictadura, que es prácticamente un nuevo punto final, hasta la ley antimanifestación y antipiquetes, todo lo cual va a ser fuertemente rechazado hoy en el puente, ¿no? ¿A qué hora entonces está prevista la actividad en el puente? Eso suele tener además un efecto que importante sobre el tránsito, ¿no? En la zona. Bueno, esto allá hay algunos grupos cortando algunos accesos, pero el acto está previsto a las 12 exactamente y calculamos a la 1 terminar. Es decir, va a ser fundamentalmente un acto planteando todos estos reclamos y estas posiciones. Y te digo algo más, estamos sufriendo despidos, suspensiones, estamos en medio de un ajuste y eso también va a ser denunciado en el Puente Pueyrredón. Néstor Pitrola, muchísimas gracias. Buen día, ¿eh? Al contrario, gracias a vos.